Hello, hello, everyone. Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. Can you hear me, everybody? ¿Me escuchan? Hello, hello. Hello, hello, hello. Welcome, welcome to the class. ¿Todos me escuchan? Yes, okay, very good. Good afternoon, teacher. Good afternoon, welcome. How are you? Good afternoon, welcome to the class. How are you? Okay, everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Con nervios. Nervous, but why? ¿Por qué? Ya nos conocemos. Come on. Bienvenidos, everybody. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Okay. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien trabajado. Okay, me imagino, I know, well, bienvenidos, vamos a dar un minutito en lo que el resto de sus compañeros se conectan. Estuve viendo el progreso de ustedes en la plataforma, veo que algunos ya culminaron la unidad 1, la unidad 2, excellent job, very good. Yo sé que a otros les ha costado mucho el ingresar. Tal vez el usuario al principio no podía y fue como que una gran espera, right? En lo que nos habilitaban otro usuario y nos daban soporte técnico. So, yo sé que eso estuvo difícil. Sé que eso les frustró a alguno de ustedes. Yo sé que algunos también los ejercicios como que no han sido fáciles y es como que no sé cuál es la respuesta y que este ejercicio no lo entiendo y cosas así. Pero, remember everybody, eso es el inicio y suele pasar siempre que tenemos grupos, el grupo uno. Right. En el grupo uno casi siempre surgen estos problemas porque es como que tenemos que aprender a usar la plataforma, estamos aprendiendo a hacer los ejercicios y aparte estamos aprendiendo el idioma, entonces es como que se nos complica un poco, pero no son los únicos que pasan por esto. Repito, esto casi siempre se da cuando empezamos nivel con el nivel uno, así que no se me vayan a frustrar y decir, ay, no. Yo ya no voy a seguir, ¿ok? No. ¿Por qué? Lo que sucede es que como estamos aprendiendo, pero lo que significa de eso es, al próximo nivel, ¿qué va a suceder? Ya sabemos usar la plataforma, ya sabemos cómo es todo este proceso, así que en el nivel 2, todo esto a ustedes ya se les va a hacer fácil, ¿ok? Ya en el segundo nivel es como que ya sabemos, ya agarramos como que la onda, por decirlo así, right? Así que ya se nos va a hacer mucho más sencillo manejar la plataforma, así que no se me frustren, ¿ok? Yo sé que cuesta a veces la tecnología, como que no mucho, pero siempre se puede, ¿ok? Ahí algunos de sus compañeros me escribían, mire, no le entiendo este ejercicio, o mire, aquí no sé qué hacer. Así que, pero, y estuve tratando de responderles lo más pronto posible a varios de ustedes. Así que recuerden, si en algún momento se topan con un ejercicio en el que no saben qué hacer o siempre les da error o algo, siempre tomen captura de pantalla y envíenlo al grupo para que entre todos nos podamos ayudar. ¿Ok? Now, let's see, durante la semana pasada y el fin de semana, hubieron algunos que me dijeron, como que no podían escuchar los audios. No sé a cuántos les sucedió eso, pero ahí un par de compañeros me escribieron que no se le escuchaban los audios de la plataforma. Pueden suceder diferentes factores, entre ellos el más común es porque están desde un teléfono. A veces eso puede dificultar las cosas.
Si tienen cómo conectarse desde una computadora, sería lo más efectivo. Y si no, pues también usar audífonos puede ayudar. Y en última instancia, les voy a mostrar un ejercicio de la plataforma. Aquí está. Yo hice esto desde mi teléfono, ¿ok? Así que si funcionó para mi teléfono, posiblemente les funcione a ustedes también. Si ustedes están en un ejercicio y hay un audio, y de repente ustedes le dan play y no suena, y bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Denle clic a esta flechita que aparece acá y se les va a abrir en una nueva ventana. Pueden intentar reproducirlo desde acá o simplemente lo descargan con la flechita que está por acá. Al descargarlo, ya el teléfono lo descarga posiblemente en un formato que sí sea compatible y ya ustedes lo van a poder escuchar. ¿Okay? Pueden intentarlo. Cuando se topen con un audio que tal vez no se les reproduce o no suena, pueden intentarlo. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta, queja, reclamo? ¿Cómo ha sido su experiencia con la plataforma? A ver, pero así breve, right? Yo sé que algunos tienen mucho que decir, pero ajá. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre la plataforma? ¿O nadie? My gosh. Hola. Okay, adelante, go ahead. La verdad que sí, como casi no teníamos mucho conocimiento y no se nos había explicado bien, y también la plataforma dio un poco de problemas, costó adaptarse desde primero, porque incluso yo casi toda la semana pasé hasta ayer, pude hacer las cosas porque se me dificultó bastante. Ah, no, ah, Incluso no. cuando me estaban creando la plataforma, hasta tuve que dar otro correo porque el que tenía, el que había dado de primero, no me funcionaba. Me enviaban correos y todo y nada. Pasaron un buen rato y pero ya de ahí más o menos le hallamos. Excelente. Sí, yo sé que a varios les dio problema, pero qué bueno que algunos ya lograron resolver. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya ingresado a la plataforma, que siempre le dé error o algo por el estilo? ¿O ya todos los que estamos aquí, ya todos ingresamos a la plataforma? ¿Sí? Sí. Excelente. Sí. Excelente, ok. Bien. Recordarles, si se fijan, les estaban pidiendo la sección 1 y 2 y para esta semana va a ser lo mismo. Siempre les van a pedir como que trabajen en varias secciones. ¿Por qué? Recuerden el horario de la clase y ya se los voy a mostrar. Es necesario ir avanzando rápido, puesto que este nivel es un poquito, ya saben, los horarios es un poquito diferente, no nos vemos todos los días. Así que la idea es que mientras no nos vemos durante toda la semana, ustedes puedan estar practicando. Esa es como la idea y lo ideal. Bien, les voy a empezar a mostrar la presentación del día de hoy. Ok. ¿Pueden verla? Can you see the presentation? Yes. Yes. Excellent. Ok. Today is April 24th. And solo para recordarles, así es como va nuestro horario de clases. Hoy es lunes 24, hoy tenemos clases. Luego, si se fijan, todo el resto de la semana no tenemos clases. Nos volvemos a presentar, Luke, el próximo lunes es feriado, day off. ¿Qué celebramos el 1 de mayo? Y el trabajador. Good, exactly. O sea, todos nosotros, right? Así que este día es feriado, este día no hay clases. Por lo tanto, ¿hasta cuándo nos vamos a ver? Look, nos vemos hasta el próximo martes, martes 2 de mayo. ¿Ok? Así que, ¿qué significa? Tenemos toda esta semana para avanzar en la plataforma. Repito, si ustedes no trabajan en la plataforma, se les va a ir acumulando. ¿Okay? Y eso es precisamente lo que no queremos. Así que en este momento ustedes ya tendrían que haber terminado la sección 1 y 2.
Y luego nos movemos a la sección 3. En la sección 3 está el midterm. El midterm es un examen escrito. ¿Ok? Este examen ustedes lo van a tener que hacer. Básicamente va a ser un examen escrito donde les van a estar haciendo preguntas de las secciones anteriores. Así que esta semana trabajan en los ejercicios, sección 3, tenemos que hacer el midterm. Ojo, nota mínima 80%. Así que tratemos de hacer este examen en un momento en el que ustedes estén bien concentrados, donde no los estén interrumpiendo, para que ustedes puedan contestar bien. ¿Entendido? Yes. Yes. Very good. Ok, antes de continuar, les voy a pasar lista, así que cuando escuchen su nombre, digan present. Ana Abigail Galdames. Ana Abigail Galdames. No. Ok. Briseida Ramírez. Ok, very good. Claudia Beatriz Abrego. Present. Okay, very good. Let's see, David Beltrán. David Eliezer Beltrán. No. Okay, voy a pedir que todos apaguen sus micrófonos para poder escuchar solo a la persona a la que estoy mencionando, ¿okay? En el caso de, veamos. Ok, Ana, en su caso, si no le permite activar el micrófono, no sé por qué realmente, si gusta, salga de la clase e inmediatamente vuelve a entrar. Y luego probamos a ver si su micrófono se vuelve a activar, ¿ok? Inténtelo. Bien. Edgardo Antonio Cuellar. Edgardo Antonio Cuellar. Gustavo Ernesto Morán. No, Gustavo Ernesto Morán. Okay. Jaime Portillo Cruz. Jaime Portillo Cruz. Okay. Joana Noemí Jiménez. Present. Okay, very good. Josué Daniel Caballero. Present. Very good. Juan Orlando Aguirre. Present. Okay, very good. Kevin Ulises Hernández. Kevin, no. Kevin Ulises Hernández. Okay. Larisa Judith Cruz. No. Okay. Luis Enrique Ábalos. Present. Very good. Okay, Ana, ¿pudo activar su micrófono? Intente si quiere. Hello, hello. No, creo que siempre no le escucho. All right, let's see. Mercy Cecilia Mejía. Present. Present. Ah, ok. Ana, ahora sí la escucho. Perfect. Y Mercy, ya está. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Miguel Ángel Jovel. Miguel Ángel Jovel. Ok. Oscar Arnulfo Mena. Ok. Roberto Carlos Alfaro. Present. Ok. Ronnie William Peraza. Ronnie William Peraza, ¿no? Ok. Steven Emanuel Muñoz. Steven Emanuel Muñoz. Y Janet Estefanía Iraeta. Janet Estefanía Iraeta. Present. Ok, very good.
Ok, estoy viendo que a varios como que no les permite activar micrófono. Vamos a ver, tengo a Ronnie. Ok. Y tengo a Ana. No sé por qué no les está permitiendo activar el micrófono. Ok, siempre que tengan problemas con el micrófono, remember everybody, probemos siempre nuestros headsets para que tengamos audio y también funcione nuestro micrófono. A veces cuando no nos funciona el micrófono es como necesario salirnos y volver a entrar y a veces eso funciona, así que intentemos eso también. Siempre que pase lista, please, si el audio no les funciona, inmediatamente escriban en el chat para yo poder colocar su asistencia. Remember, asistencia es de suma importancia para que ustedes pues puedan tener el porcentaje adecuado. Bien, vamos a continuar en este momento, everybody. Para comenzar con el tema de hoy, primero les voy a presentar, tenemos una invitada y ella es Natalie Reyes de soporte. Ella les va a dar una información importante, así que les voy a pedir ahorita todos micrófonos apagados y por favor presten mucha atención a lo que ella les va a explicar. Natalie, el tiempo es suyo. Hola, muy buenas tardes, chicos. Les comento, ¿verdad? Les voy a hacer una pequeña inform les voy a estar un les voy a brindar una pequeña información que es bastante necesaria que la sepan, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con lo que serían dos enlaces, un enlace solo para la plataforma de Zoom y otro enlace solamente para la plataforma estudiantil. La gran mayoría nos estamos confundiendo cuando les indicamos, ¿verdad?, que se trabaje en la plataforma, entonces se ingresa a Zoom, o cuando les dijimos que hay que ingresar a Zoom, entonces ingresan a la plataforma. Entonces les voy a explicar la plataforma. Plataforma de actividades o plataforma estudiantil es donde se van a resolver todos los ejercicios que se van a poner para poner en práctica lo que sería lo que se aprende en clase. Y Zoom sería solamente para las clases, que son las que estamos viendo ahorita, ¿verdad? A la plataforma se va a ingresar con un correo y una contraseña que se les brindó antes de dar por iniciado el curso. Se les envió un mensajito. Si por alguna razón ustedes no lo tienen, entonces se pueden comunicar conmigo o lo pueden escribir al grupo. Yo me voy a comunicar con ustedes por medio del WhatsApp privado por una llamada directa para brindarles apoyo, ya que ya comenzamos a trabajar en lo que sería la plataforma con secciones 1 y 2 y la gran mayoría no las tiene completas. No sé si es porque no han podido activar su plataforma o porque no las han trabajado. Si en algún caso no se han trabajado, entonces sí pedirles de favor que las puedan trabajar a más tardar el día de hoy, ya que nosotros tenemos que enviar un informe tanto como a recursos humanos de la empresa y a INSAFOR, ¿verdad? Entonces, para no atrasarnos nosotros y no atrasar a la maestra y no atrasar a INSAFOR, entonces tenemos que ir al día con todas las secciones que se solicitan. No sé si hay algún inconveniente o tienen alguna duda con lo que les acabo de explicar. ¿Nadie? No. Ok, si tienen alguna duda, pueden hacerla ahorita, ¿verdad? Nosotros estamos para ayudarles, pero no les podemos ayudar si ustedes no nos hacen las dudas o las preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? De igual manera, nosotros estamos enviando mensajitos informativos por medio de lo que sería el grupo de WhatsApp del equipo. Si no están agregados al inicio del curso, como les mencionaba, se envió un mensaje. De lo contrario, yo les voy a enviar un mensajito personal con la invitación para que ustedes se unan al grupo y puedan verificar toda la información, ¿verdad? De igual forma, en la descripción del grupo de WhatsApp están los enlaces tanto de la plataforma estudiantil como de Zoom para que ustedes no haya ningún inconveniente. Otra cosita, el enlace de Zoom no se cambia, siempre sigue siendo el mismo para todas las clases. Entonces usted solamente va a ingresar al enlace que se les brindó desde un inicio y de ahí se estarían conectando todas las clases. No sé si hay alguna duda. No. No. Okay.
Perfecto, entonces, ya para finalizar, sí les queríamos pedir de favor, ¿verdad? Con lo que serían los enlaces. Los enlaces se envían por equipos, cada equipo tiene su propio enlace. Entonces, pedir de favor no compartir los enlaces a nadie, ya que eso a nosotros nos hace como que un descontrol de toda la información que nosotros estamos manejando. Estamos manejando alrededor de 400 personas solamente ingresadas en esta campaña, los que falta ingresar de la siguiente campaña y los que por X motivo no pudieron calificar. Entonces, sí pedirles de favor no compartir los enlaces para que nosotros no tengamos ningún inconveniente y no atrasemos el proceso de información. Ok, entonces solamente esa era la información que se les iba a brindar. Si no han podido activar su plataforma, yo les voy a enviar un video por medio del grupo para que ustedes puedan verificar y también un video de cómo se trabaja la plataforma para que no haya ningún inconveniente. De igual manera, si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo. Ok, entonces solamente esa era la pequeña información que les queríamos brindar. Estamos para cualquier duda y consulta, ¿verdad? Esperemos que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Natalie. Bien, chicos, si tienen preguntas, se la pueden hacer a Natalie, ya sea acá, en este momento que aprovechando que ella está aquí, o durante el día en el grupo de WhatsApp. Ok, así que siempre que tengan dudas, no duden en preguntar. ¿Okay? Bien, yo ya actualicé alguna de las notas y he notado que algunas personas no tienen avance en la plataforma aún. Entonces, quisiera saber por qué aún no han avanzado. ¿Alguien acá no ha activado su perfil de la plataforma? ¿Alguien? Yo tengo un problema. Ajá, dígame. Que de los temas del 1.3 se me va de un solo al punto al tema 2. No sé si es que hice algo malo ahí. Cuando usted intenta hacer una tarea, no la puede completar porque automáticamente se le pasa a otra. ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí. O Vale. sea, del 1.3 se va al número 2, al tema 2. O sea, no sé si ese es el que va después. Vale. Si gustan, les voy a mostrar ahorita. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a abrir la plataforma y les voy a mostrar. Aquí está la plataforma, la número uno. Entonces, acá tenemos el primer ejercicio, acá solo da una pequeña información. Acá ustedes ven un video donde el video básicamente trata de ese tema. Acá ustedes no tienen que llenar nada a menos que tengan una pregunta. Por eso se llama que es como una discusión. Right? Bien, pasamos al primer objetivo. Aquí está el objetivo de la clase, el objetivo de ese tema y acá otra vez hay un video. Ustedes ven el video y si tienen alguna pregunta la escriben. ¿Okay? Pasamos y este es el primer homework. ¿Okay? Acá viene el primer ejercicio, lo completan. Una vez completado, le tienen que dar enviar y luego siguiente. ¿Okay? Acá otra vez, este es el objetivo de la lección, siguiente. Video, si tienen preguntas, las escriben y luego siguiente. ¿Okay? Acá viene el audio, lo completan, clic en enviar y siguiente. Y eso es sucesivamente lo que vamos haciendo. Cuando ustedes terminan todos esos ejercicios y llegan a este 1.13, es el último ejercicio, lo completan, le dan enviar y al darle siguiente, automáticamente lo que va a suceder es que ustedes se van a pasar ya a lo que es la sección 2. Y aquí empezamos nuevamente el objetivo de la clase, siguiente, vemos el video, le damos siguiente y acá vemos el objetivo y así vamos trabajando básicamente en lo que es estos ejercicios. Si de repente a ustedes se les traba o algo, solamente intenten darle refresh, ¿okay? Para que se les pueda actualizar la página y así puedan irla trabajando. Les voy a mostrar el listado de cómo va la plataforma hasta el momento, ¿okay? Esto significa homework número uno, la sección uno, y esta es la de la sección dos. Acá ustedes van a ir viendo su nombre. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? ¿Pueden ver su nombre por acá?
Esta plataforma fue actualizada hoy por la mañana. Si ustedes han trabajado que en la tarde, tal vez tengan un porcentaje diferente. Esto fue ahora en la mañana, ¿ok? Bien, tengo a Ana. Ella ya trabajó en la sección 1 y 2. Sin embargo, recuerden, tienen que lograr mínimo el 80%, así que le falta un poquito. Briseida lleva 100. Eso es lo ideal, que todos tengamos 100. Así que vamos bien. Por acá, Claudia va como a la mitad de ambas secciones. So far, so good. David Eliezer, bien en la unidad 1, pero en la unidad 2 va un poquito bajo todavía. Edgardo va bien, solo que le falta un poquito en ambas unidades. Gustavo, de él no tengo ni perfil. Jaime, le falta avanzar en ambas unidades. Joana, Noemí, súper bien. Es decir, si completara tal vez un ejercicio o quizás tal vez un ejercicio le salió mal y por eso no tiene el 100%, pero tiene arriba del 80%. Eso está muy bien. En cuanto a Josué Daniel y Juan Orlando, súper bien, ya terminaron la plataforma de la unidad 1 y 2. Luego tengo a Kevin Ulises, no tengo avances de su parte. Larisa, Luis, en Larisa, bueno, ella creo que ni se ha conectado, no tengo avances. Luis Enrique, vamos un poquito bajos en la unidad 1, pero llevamos un buen promedio en la unidad 2, eso está bien. Así que metámosle a la unidad 1 un poquito más. Mercy, vamos muy bien en la unidad 1, metámosle un poquitito más y avancemos bastante en lo que es la unidad 2. Veamos quién más. Bien, tenemos a Miguel y a Oscar Arnulfo, de ellos no tengo, creo que ni perfil encontré de ellos activado en la plataforma. Roberto Carlos, excelente con la unidad 1, pero no hemos avanzado en la unidad 2, así que necesitamos meterle a la unidad 2. Ronnie, súper bien con la unidad 1, ya terminamos la sección 2, así que súper good. Con Steven, no tengo ni la plataforma, no me aparece su perfil en la plataforma. Necesito saber qué está pasando para poder ayudarle. ¿Okay? Y Janet, súper bien con la unidad 1. Nos falta avanzar un poquito en lo que es la unidad 2 para poder llegar al porcentaje requerido. Así que así es como va la plataforma. Repito, esta actualización se hizo en la mañana. Si han avanzado un poquito más durante la tarde, pues en ese caso, el porcentaje puede ser diferente y lo voy a volver a actualizar por la noche, así que trabajen en la plataforma, ¿ok? Para los que les aparecía en cero, voy a necesitar que al final de la clase, si no han podido ingresar, envíen un mensaje diciendo yo no he podido ingresar a la plataforma, no los vamos a regañar. ¿Ok? Al contrario, lo que vamos a hacer es ayudarlos a ver qué está pasando y cómo podemos solucionarlo. ¿Ok? No quiero que se me queden así como, ah, yo no puedo entrar, no lo voy a hacer. No, porque si se quedan así, lo que va a suceder es que van a reprobar. Y si reprueban, si no terminan la plataforma, lastimosamente ustedes no van a poder moverse al siguiente nivel. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Quejas, reclamos? Yo tengo una pregunta, teacher. Ok, vamos con Joana y luego David. Con base a las secciones que vamos a ir trabajando en la plataforma, ¿esos se van a ir entregando cada semana? Lo ideal es, vaya, miren, normalmente sí se entrega una sección por semana. El problema es que como su curso es diferente, su curso no es de todos los días, es por eso que a ustedes se les está pidiendo casi que dos secciones por semana. Entonces, esa es la dificultad que se les está presentando a ustedes. Entonces, en este caso, yo creería que a ustedes para esta semana se les va a solicitar la sección 3 junto con el examen y que avancen en la sección 4. Así que sí, van a tener como que bastante tarea de esta semana. Y el problema es, para los que no han terminado la sección 1 y 2, ya se les acumuló el trabajo. Entonces, no se atrasen. Eso es lo importante. Veamos, David, ¿usted tenía una pregunta? Y que fíjese que, bueno, no sé si esto... O sea, lo que le quiero decir es que a veces los chequecitos donde el chequecito verde no se pone a veces en la página. Entonces,
Entonces a veces yo lo paso, o sea, lo paso varias veces y nunca me, como que me chequea que yo he visto, digamos, por ejemplo, un video o he hecho una actividad. Como que siempre le aparece como que si no lo ha hecho. Exacto, como que si no lo he visto. Ok, vaya. Fíjense que ahí hay muchos factores. Podría ser por la connection, podría ser, tal vez hasta el teléfono podría afectar. Mi recomendación es que siempre intentemos. Si ustedes lo hicieron hoy, si ya terminaron el ejercicio, súper. Mañana pasen haciendo un pequeño check, revisen rapidito para ver si se les cargó o no. A veces me ha pasado que el estudiante terminó el ejercicio, pero quizás le falló el internet justo en el momento en el que le dio a enviar o terminó y la plataforma ya no se lo cargó. Entonces, siempre tratemos de revisar. Si trabajamos en la plataforma hoy, mañana, tomémonos unos 2 minutitos solo para revisar que la plataforma les haya tomado las respuestas. ¿Ok? Ok, very good. Bien. Quedo pendiente con los que vieron que tenían cero en su perfil. Al final de la clase, envíen por favor ahí un mensajito que no ha podido avanzar para que podamos ayudarles. Repito, si no hacen la plataforma, no van a poder pasar de nivel. Y eso sí les va a afectar y va a afectar al resto de los compañeros. Recuerden que este programa ha sido diseñado para darles oportunidades a ustedes, pero si vemos irresponsabilidad en los grupos, ¿qué vamos a hacer? Cerrar el programa. Y aunque tengamos aquí personas muy responsables, las que van a salir afectadas son precisamente las personas que sí se esfuerzan. Así que no afectemos a nuestros compañeros y tratemos siempre de dar lo mejor. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Ya hoy sí, modo English. Okay, ya hablé, dejemos un poquito la plataforma. Veamos, quiero ver sus cuadernos donde van a tomar apuntes. Ah, very good. Excellent, excellent. Okay. La semana pasada hablamos un poquito de el alfabeto, el spelling. Ajá, ¿lo practicaron? Yes, no, a little bit. Ajá, yes. Más o menos. Ajá, okay. Bien, si se fijan, yo les envié un ejercicio. Yo vi que algunos me enviaron capturas, algunos no. But a los que sí lo hicieron, vi muy buenos resultados. Así que, excellent job. Vamos a hacer un pequeño review de la semana pasada. La semana pasada vimos el alfabeto. Okay. So, vamos a hacer un pequeño practice. Les voy a colocar un audio. Estas personas van a deletrear su nombre, ¿ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Write it, ¿ok? For example, the number one ya está resuelto. So, what's her name? Her name is Ellis. ¿Cómo deletreamos Ellis? How do you spell Ellis? Volunteer. How do you? Ajá. E L I C E. Sí. Yes, así es. 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 That's the one. S E. So that's her name, Ellis. So that is what I want you to do right now. Okay. Listen to the audio and write the names. ¿Ok? Así que ahorita vamos a practicar dos cosas, el spelling y el listening. Para que no tengamos interferencias, todos vamos a apagar el micrófono. No vayan a encender el micrófono durante el audio para evitar interferencias. I'm going to play the audio. Si no escuchan el audio, me avisan, ¿ok? Si no lograron escribir el número 2, ok, dejen que termine el audio, traten de captar el número 3 o el que sigue. Y luego voy a volver a repetir el audio, ¿ok? No lo voy a pausar, no lo puedo retroceder. Así que solo si no captaron uno, dejen el espacio y seguimos con el siguiente. Ok, empecemos. Pay attention, everybody. 1. Hi, Jack. Hi, Elise, from math class. Oh, of course. How are you, Denise? Actually, it's Elise. E-L-I-S-E.
E-L-I-S-E. Oh, Elise. Sorry about that. 2. Hey, Sarah. How are you? Oh, hi. I'm sorry. I've forgotten your name. It's Mick. Oh, that's right. Nick. Actually, it's Mick with an M. M-I-C-K. Mick. Got it. So, Mick, are you going to the gym this weekend? 3. Mike. Hello. Oh, hello. Hannah. We met at Ellie's party. Oh, right. How are you doing, Anna? Pretty good. Actually, my name's Hannah, not Anna. H-A-N-N-A-H. 4. Excuse me. Don't I know you from somewhere? I think so. You look familiar. Do you go to Eastern University? No, I don't. Wait a minute. Don't we wait at the same bus stop every morning? Oh, that's right. But I'm always too tired to talk. My name's Stacy, by the way. Hi, Stacy. I'm Devin. Nice to meet you, Evan. Oh, actually, it's Devin. D-E-V-O-N. 5. Excuse me. Aren't you Beth Filio's son, Mike, right? Yes, I am. Actually, it's Ike. No M, just I-K-E. Oh, Ike. Sorry about that. I'm Liz Jones. I work with your mother. Oh, of course. Good to see you again, Miss Jones. 6. Hi, Tony. How are you? Oh, I'm fine, thank you. I'm sorry, I should know your name. Tandy. I work in the accounting department. Oh, that's right. How have you been, Mandy? Actually, it's Tandy. T-A-N-D-Y. It's an unusual name, I know. Hi, everybody. Did you copy the names? Yes? No? No, teacher. No. Okay. I know. But la idea es intentarlo. Ahorita no les voy a pedir perfección, pero sí que lo intenten. ¿Copiaron por lo menos alguno de los nombres? El 2, 3, 4, 5, 6. Which one? ¿Cuál sí lograron copiar? Number 2, 3, 4. Ajá. O ninguno. Yo solo noté el I, E, K, nada más. Ok, ok. Well, les voy a poner el audio una vez más. Así que vamos a intentar copiarlos. Remember, hay como una especie de conversación entre cada spelling. Ok, so, ignoren ahorita la conversación, solo concéntrense en escuchar el spelling, ok, micrófonos apagados, please, vamos a colocar el audio nuevamente, repito, no quiero perfección, sino que deseo que lo intenten, that's the idea, ok, pay attention. 1. Hi, Jack. Hi, Elise, from math class. Oh, of course. How are you, Denise? Actually, it's Elise. E-L-I-S-E. Oh, Elise. Sorry about that. 2. Hey, Sarah. How are you? Oh, hi. I'm sorry. I've forgotten your name. It's Mick. Oh, that's right. Nick. Actually, it's Mick with an M. M-I-C-K. Mick, got it. So, Mick, are you going to the gym this weekend? 3. Mike, hello. Oh, hello. Hannah, we met at Ellie's party. Oh, right. How are you doing, Anna? Pretty good. Actually, my name's Hannah,
not Anna. H-A-N-N-A-H. 4. Excuse me, don't I know you from somewhere? I think so. You look familiar. Do you go to Eastern University? No, I don't. Wait a minute. Don't we wait at the same bus stop every morning? Oh, that's right. But I'm always too tired to talk. My name's Stacy, by the way. Hi, Stacy. I'm Devin. Nice to meet you, Evan. Oh, actually, it's Devin. D-E-V-O-N. 5. Excuse me, aren't you Beth Filio's son, Mike, right? Yes, I am. Actually, it's Ike. No M, just I-K-E. Oh, Ike. Sorry about that. I'm Liz Jones. I work with your mother. Oh, of course. Good to see you again, Miss Jones. 6. Hi, Tony. How are you? Oh, I'm fine, thank you. I'm sorry, I should know your name. Tandy. I work in the accounting department. Oh, that's right. How have you been, Mandy? Actually, it's Tandy. T-A-N-D-Y. It's an unusual name, I know. Okay, let's see if you got the information. In the number 2, what is his name? Anyone? M-E-S-K. No. S? Creo que sí. Okay. Anyone else? What is his name? Number 2. Alguien? No, nobody? Mike. Mike. Can you spell it? M-I-C-K. Mick or Mike in this case. Okay. Si lo copiaron tal y como está aquí, la respuesta está correct. Very good job. That's the one. Okay, number 2. What's her name? ¿Alguien copió el nombre de ella? What's her name? Hannah. Hannah. How do you spell Hannah? H-A-N-N-A-H. All right. So everybody, si lo copiaron así, it's correct. Very good job. Number 4, what's his name? ¿Alguien copió su nombre? Number 4. S-T-B. Okay, can you repeat? Otra vez. S, T, B, y el otro, el último, sí, M. Ok. Ok, ¿alguien más? Tiene algunas letras correctas, that's good, pero le faltaron algunas. Yo escuché D, E, A, B, E. A, B, E, like this? Yes. D-I-E-B-E. Okay, all right. Tiene algunas letras correct, but his name is Devon. Okay, D-E-V-O-N. Devon. So, be careful. Number 5. What's his name? Devon. Oh, yeah. Okay, what's his name? Liz Jones. Spell it. Okay. ¿Alguien? ¿Cómo se deletrea el number 5? I-K-E. Correct. That is the one. So, si lo escribieron así, it's correct. And the last one, what's her name? T-A-N-N-A-H.
M, D, Y. B or D? D. D, Y. Like this? Tandy? Yes! Si lo escribieron así, it's correct. Very good job. Okay, I know that this exercise is difficult. Iba como que bastante rápido. I know. Y se siente difícil. But we are starting. Estamos practicando, everyone. Así que necesito más practice en el spelling. Y eso es algo que lo pueden hacer ustedes solitos ahí en su casa. ¿Ok? Pueden colocar ejercicios spelling names in English ahí en Google o en YouTube, o ustedes solitos agarren el nombre de sus amigos, de su familia y empiecen a deletrearlos. Pero necesito que practiquen esto porque si se fijan ahorita, no todos me estuvieron contestando. Así que vamos a seguir practicando este topic para la próxima clase. Así que please practice. All right? Now, another topic that we studied fue los numbers. ¿Se acuerdan que les dije que practicaran los numbers in English? Yes. Yes, ¿los practicaron? ¿Y solo uno dice sí y los demás? No. Ok, del 1 al 50 les dije que tenían que practicarlo. ¿Se acuerdan? Yes. 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 Ok, sí, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mostrar unos números y ustedes me dicen cómo se dice ese número in English. All right? Let's start. How can I say this number? 12. Yes, very good. How about this one? 30. Okay, what about this one? 25. How about this one? 44. Okay, how about 7. Okay, how about this one? 49. Okay, how about this one? 16. Okay, pay attention everybody. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cómo digo el primero? ¿Y el segundo? 6. Okay, pay attention everybody, micrófonos apagados. Let me explain this. Todos los números desde el 13, okay, desde el 13 al básicamente el 19 terminan en teen. ¿Se han fijado? So, la mayor fuerza de voz va a ir en el teen. Y vamos a decir 13, 14, 15, ¿ok? En cambio, a los números del 30 al 90 no llevan esa fuerza de voz y ellos terminan en T. Por ejemplo, en el caso de 60, vamos a decir 60. No vamos a hacer ninguna fuerza de voz. No vamos a ponerle fuerza de voz en el T, no. Solo decimos 60, 50, 70, 90. ¿Ok? Solo decimos 60. En cambio acá decimos 16. Otra practice. ¿Cómo digo este número? Ajá. 14. Ok. ¿Y cómo diría este? 40. Ah, so ahí ya no hay fuerza de voz, ¿ok? Así que be careful with those numbers. Bien, por razones de tiempo nos vamos a saltar esta practice.
recuerden que in English, cuando decimos números de ID o números de teléfono, normalmente lo decimos de uno en uno, así que ahí no hay mucha complicación, pero nos vamos a saltar esta practice tal vez para la próxima clase. Estuvimos viendo un poquito del verbo to be, ¿se acuerdan del verbo to be? Quiero estar. Ajá, very good. So, in this case, teníamos la forma affirmative. ¿Se acuerdan de la forma affirmative? Yes. ¿Cómo digo yo estoy en mi casa? My home. I am. I am. Ajá, I am in my house. ¿Cómo digo ella es de México? Ella es México. She is from Mexico. So, remember, tenemos que aprendernos cuál es la forma del verbo to be para cada pronoun. ¿Podemos usar contractions? Yes. En lugar de decir I am, decimos am. Okay. Now, si yo quiero decirlo en negative, ¿qué tenía que hacer? Not. Correct. Simplemente tenemos que decir not. Ok, por ejemplo, I'm not from Canada. ¿Cómo digo nosotros no somos de México? We are not Mexico. We are not from Mexico. That is the one. We are not from Mexico. ¿Cómo digo él no es feliz? He is not happy. That is happy. The one. So easy. Si es negative, solo le agregamos la palabra not. Okay. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y ahorita quiero que se vayan a describir ustedes mismos. Describe yourself. Quiero que escriban, look, ¿cuántas? Tres. ¿Cómo? In English. Three. Ok. Van a escribir three affirmative sentences. Es decir, tres oraciones en afirmativo. ¿Y cuántas en negativo? Two. Y en estas oraciones, ¿qué van a usar? Look, the verb to be. Les voy a dar un ejemplo. Micrófonos apagados, please. Ok, veamos el ejemplo. Primera oración afirmativa. My name is Clarissa. La idea es que se describan ustedes mismos. Look, I am, eso es importante, cuando decimos la edad vamos a usar el verbo to be, no decimos I have, vamos a decir am. I am, ya se aprendieron los números, así que ahora ya me van a poder decir cuántos años tiene, right? I am 30 years old. I'm a teacher. My favorite color is green. Ahora veamos las oraciones en negativo. Recuerden que en negativo solo le agregamos not. I'm not a doctor. I'm not tall. ¿Ok? Quiero que ustedes escriban tres oraciones en afirmativa y dos en negativa. Sigan este ejemplo. Ustedes pueden decirme otras cosas de ustedes. Por ejemplo, ¿de dónde son? Pueden decirme si son altos, si son pequeños, si están felices, si están enojados. Pueden decirme su color favorito o en lugar de color, pueden decir mi película favorita, mi comida favorita, no sé, lo que ustedes me quieran decir. Así que van a tener 10 minutos para completar esta activity. Tienen que escribir tres oraciones affirmative, two in negatives. ¿Ok? Las van a escribir y luego se las voy a ir preguntando. Así que, please, everybody, escríbanlas en su cuaderno y luego las vamos a comentar aquí en la clase. ¿Se entiende la activity, everyone? Yes. 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 Perfect. Ok, tienen 10 minutos para completar esta activity. Si tienen una pregunta, please, díganme. Todos hagan la activity. Go ahead.
Si hay una palabra que no saben cómo decirla, tell me, please. Si tienen preguntas, si hay una palabra que no sepan cómo se dice, me avisan y yo les ayudo, ¿ok? Sigan el ejemplo. Pueden colocar la información que ustedes deseen. Solo tengan cuidado en usar la forma correcta del verbo to be. Go ahead. Descríbanse a ustedes mismos. ¿Cómo son? ¿Son altos? O no, pueden escribirlo en negative, ¿ok? Go ahead. Si tienen preguntas, let me know. If you have a question, just let me know, please. Si ya terminaron, me avisa. Go ahead, go ahead. Una pregunta, teacher. ¿Cómo se pronuncia técnica? Technique.
If you have a question, let me know. Les van quedando 4 minutitos. Una pregunta. Yes. ¿Cómo se dice sandía? Watermelon. Se los voy a escribir acá. Watermelon. Thanks. You're welcome. If you have a question, tell me, everybody. 4 minutes. 4 minutes. Lo vamos a ir diciendo, así que quiero que todos lo hagan, ¿ok? If you have a question, just let me know. Ok, ¿terminaron? Yes. ¿Ya todos terminaron? ¿Seguros? Yes. Yes. Ok, very good, very good. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Para poder practicar las oraciones, nos vamos a ir a los breaking rooms, ¿ok? Y van a compartir esas oraciones con sus compañeros, ¿ok? Van a estar en grupos de 3, así que primero, por ejemplo, habla Mercy. Mercy dice hello y empieza con sus oraciones. Luego de Mercy, por ejemplo, su otra compañera, si está Ana, Ana empieza y dice sus oraciones. Y luego su próximo compañero, si en este caso es Janet, Janet habla y dice sus oraciones. ¿Se entiende la activity? Yes. Yes. Bien. Quiero que todos lo practiquen. Quiero que todos entren a los breaking rooms y compartan sus oraciones. Cuando regresemos al salón principal, voy a entrevistar así al azar a alguno de ustedes. ¿Okay? Así que vamos a los breaking rooms y practiquemos. A partir de este instante, English. ¿Okay? Only English. Let's go. Ya le escucho. ¿Hoy? Hoy sí. Es que se desconecta eso. Ah, ok. Hola, Talía, ¿somos Treva? Sí. Se escucha. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí. Yes. Entonces sería true sentence in affirmations, que son las 3 primeras afirmaciones, ¿verdad? ¿Ya las tienen? Yes. Ah. Mercy, empiece usted, o no sé quién. De la primera afirmación, yo tengo la de my favorite y color is blue. Bueno, voy a empezar. Hello, my name is Mercy. I am 48 years. I am a student. My favorite color is black. I am not a teacher. I am not a MC.
Bueno, voy a seguir yo. My name is Juan Orlando. My favorite color. Ok, Orlando, ¿y las negatives? ¿Y las negaciones? Yes. I am not a mechanic. Ok, voy yo. My name is Janet, and 31 years old. My favorite food is chicken soup. I don't like watermelon. I'm not from Mexico. Mexico. Yes. My favorite food is chicken. I know kitchen. I am not time and food. Sí. Sería eso nada más. Sí, bajo al... Yo le entendí, no sé si me entendió. Sí, yo le entendí. No Spanish. Ajá. English. Ok. ¿Todos dijeron las oraciones? No, yo no. Ok, so es el turno de Josué. Adelante, Josué. I am from San Juan Opico. I am 22 years old. My favorite food is chicken. Y las negativas, I am not a teacher. I am not naked. Apple. Can you repeat the last one, la última, please? And I not licked did apple. ¿Qué está intentando decir ahí? A mí no me gusta la manzana. Ah, ok. En ese caso tenemos que usar otro auxiliar que es I don't. I don't like apples. Ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. No worries. ¿Ok? Ok. Very good. ¿Alguien más de este grupo? Kevin, ¿ya dijo sus oraciones? Kevin, are you there? Ok, creo que no está ahí. Vamos a regresar al salón principal, ¿ok? Let's go back. Ok, time's up. Let's go back to the main room. All right, all right. How was the practice? Ajá. Easy, difficult, 50-50. ¿Cómo estuvo la practice? Ok, ¿todos dijeron sus oraciones? Yes. Ok, ¿entendieron a su classmate? ¿Entendieron lo que su classmate les dijo? Yes. Yes. ¿Y sus classmates les entendieron a ustedes? Yes. 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 ¿Todos dijeron oraciones affirmative en negatives? Yes. Ah, okay. Excellent job. Okay. Super good. Me gustó que todos hicieron las oraciones. Escuché ahí diferentes grupos y estuvieron haciéndolo muy bien. Muy bien. Oraciones muy interesantes. Now, vamos a ver algunos feedbacks que tenemos que tener en mente. Okay? For example, ¿cuál es la pronunciation of this number? Nine. Eight. Okay. El número es 8. We have a letter T at the end. Lo tenemos que pronunciarla, okay? 8. ¿Cómo digo esta letra? I. I.
ey, ¿ok? So, esta letra se pronuncia como ey. Si ustedes no me pronuncian la letter T cuando digan este número, se va a escuchar como que si me están diciendo ey. ¿Qué horas son? Ah, son las ey. ¿Se podría decir eso? No. 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 Tenemos que decir ey. So, let's stress in the letter T. Now, pronunciation. No decimos mechanic, decimos mechanic. En este caso, mechanic. Como que si la letter H is not there. Meca. No, muda. Mechanic. Okay? Mechanic. What is the pronunciation of this number? 22. Very good, very good. Now, por ahí escuché oraciones en las que me decían esto. Don't. For example, I don't like ta 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 ta. Okay, don't get confused. Este topic lo vamos a ver después, ¿ok? Don't worry, lo vamos a ver después, pero be careful, all right? Ahorita no lo vamos a usar, ahorita solo es con el verbo to be. Now, voy a ir entrevistando a alguno de ustedes, vamos a que vea más serio. Let's see. Ajá, ok. Janet. Janet. Okay, Janet, describe yourself. Lea sus oraciones, please. My name is Janet. I'm 31 years old. My favorite food is chicken. So, I'm not teacher. I'm not from Mexico. All right, I'm not from Mexico. Very good, very good. Okay, Janet, elija a alguien, please. Pick someone. Ana. Ana, okay, Ana. Tell me your sentences. My name is Ana. My favorite movie, Momia. My okay, my favorite movie is? The Momia. Uh-huh. My favorite is The Momia. Uh-huh. Continue. I not tie. I not sleep. All right. Nice. Very good. Thank you, Anna. Anna, pick one of your classmates. Briseida. Briseida. Okay, Briseida, tell me your sentences. My name is Briseida. I'm 20 years old. I am a student. My favorite food is pizza. I'm not a teacher. I know tell and see. All right, very good. Thank you, Briseida. Okay, Briseida, pick one of your classmates, please. Roberto. Roberto. Okay, Roberto, tell me your sentences. My name is Roberto. I am from Izalco. My favorite color is yellow. My favorite food is pupusa. I'm not fast. I'm not smiling. All right. Very good. Thank you, Roberto. Pick someone. Kevin. Who? I'm sorry. Can you repeat the name? Kevin. Oh, Kevin. Hello, Kevin. Are you there? Kevin. Okay, creo que no está ahí. Elija otro. Pick someone else. Luis Enrique. Thank you. Okay, Luis Enrique, please read your sentences.
My name is Luis. I am teacher. I am good mechanic. Mm-hmm. I am not policeman. I am not from Guatemala. I am not from Guatemala. Very good. Guatemala. Excellent. Thank you, Luis. Luis, please pick one of your classmates. Orlando. Thank you, Orlando. Orlando. Okay, Orlando, are you there? Tell me your sentences. Your microphone. Juan, I cannot hear you. Hello, hello. Ok, creo que estamos teniendo inconvenientes con el micrófono. Sorry, Orlando, pero es que no lo escucho. I'm so sorry. Pero lo escuché en los breaking rooms. No se preocupe. Cuando estábamos en los breaking rooms, escuché sus oraciones. Ok, so vamos a parar acá. Si se fijan, la idea es que todos seamos capaces de poder hacer oraciones usando el verb to be. Ok, tanto en affirmative como en negative. Important. Si alguien les pregunta, ¿cuántos años tienes? ¿Podemos decir nuestra edad in English? ¿Sí o no? Yes. ¿Podemos decir nuestro nombre in English? ¿Yes or no? Yes. Yes. ¿Podríamos decir de dónde somos? Yes. Yes. ¿Podríamos decir cómo somos? Es decir, si somos altos, si somos chiquitos. Yes. Si alguien les dice, ¿podrías deletrear tu nombre? ¿Podríamos hacerlo en English? Yes. Yeah. ¿Seguro? Yes. Bien, ahora los voy a entrevistar yo. ¿Ok? So, necesito un volunteer. A ver, un volunteer. Come on, acaban de decirme que sí, que pueden darme toda esa información. Ok, voy a seleccionar a alguien. Vamos a ver, Joanna. Hello, Joanna. Hello. Ok, solo conteste las preguntas que le hago. Joanna, what's your name? Joanna. Ok, solo lo que le voy preguntando. Si no le pido spelling, todavía no lo haga. Ok, Joanna, what is your last name? My last name, Jamie6. Z. Ah, so Jimenez. Yes. Okay, Joanna, how old are you? La edad. How old are you? 27. Ah, very good. Thank you, Joanna. Very good. Now, si se fijan, yo pregunté name, last name, y el how old are you. ¿Qué significa how old are you? Tu edad. Exactly. Very good. Volunteer. Por ahí vi que David, you are the next one. Okay. Hello, what's your name? My name is David. And what is your last name? My last name is Beltran. How do you spell Beltran? B-E-L-T-R-A-M. All right. How old are you? I am 23 years old. Very good. Thank you, David. Excellent. So, eso es algo que quiero que ustedes practiquen. Quiero que sean capaces de decir su nombre, su apellido, su edad, all right? Y que sean capaces de deletrearlo, ¿ok? Así que algunos todavía no se han aprendido los números, porque cuando les pregunto la edad, todavía estamos así como que, ¿cómo diría esta edad?
Así que para los que no se aprendieron los números del 1 al 50, tienen tarea para esta semana, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí en cuanto al verbo to be en affirmative, en negative, everyone? ¿Questions? No? No. Ok, let's move on. Ya vimos las affirmatives, las negatives. Ahora veamos un poquito de las yes, no questions. ¿Qué significa esto de las yes, no questions? Son ese tipo de preguntas que solo podemos responder con un yes o con un no. ¿Ok? Vamos a usar estas preguntas siempre con el verbo to be. Si se acuerdan, cuando vimos las affirmatives, primero look, iba el sujeto y después el verbo to be. Con las preguntas es diferente. ¿Qué va primero? Ajá. El verbo. El verbo. ¿Y luego del verbo qué tengo acá? Pronombre. Verbo to be. Exacto. El sujeto, right? ¿Y después? El complemento. Correct. Very good. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para crear las preguntas? Easy. Imagine si yo les pregunto, are you from Canada? ¿Qué les estoy preguntando? Tú eres de Canadá. Eres de Canadá. Exactly. Eres de Canadá. So, solo tenemos dos opciones, o respondemos yes o respondemos no. Si la respuesta es sí, vamos a decir yes, I am. Si la respuesta es no, vamos a decir no, I'm not. All right? For example, imagine si yo les pregunto, are you a doctor? ¿Qué me van a responder? ¿Yes or no? No. No, no, no. Ah, entonces decimos no. I'm not. I'm not. Listen, tenemos que dar la respuesta completa. No vale decir solo no o solo yes, ¿ok? Now, imagine si yo les pregunto esto. Are you a student? ¿Qué me responderían? Yes, I am. Ah, yes, I am. Very good. Imagine si yo les pregunto, is your mother, veamos, is your mother at home? ¿Qué me responderían? No, yo no. Ah, ok. Aquí quiero que me presten mucha atención. Micrófonos apagados, please. La pregunta dice, is your mother at home? Si yo digo mother, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de I, you, he, she, we, or they. ¿De quién estoy hablando? She. 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 En este caso estoy hablando de she. Is she at home? Si estoy hablando de she, ¿cómo va a ser la respuesta? No, she is not. Ah, very good. Ya no decimos I. Ahora decimos she. For example, en este caso, is your mother at home? Si la respuesta es no, decimos no. Ajá. No. ¿Qué más? No, it's not. She's not. Very good. No, she's not. Not. Pero ¿y si la respuesta es sí? Yes, she is. Yes, she is. ¿Ok? So, tienen que ir prestando atención en el sujeto. Otro ejemplo. Imagine si yo les pregunto, are we from El Salvador? What is the answer? Yes, is El Salvador. Pero ¿quién es el sujeto? Luke, ¿de quién estoy hablando? ¿De quién es? Nosotros. So, ¿cuál sería la respuesta? Yes, we are. Very good. Yes, we are. ¿Ok? Ojo, tienen que ir respondiendo de acuerdo al sujeto que estamos usando. ¿Ok? For example, otro ejemplo.
Are you happy? ¿Qué me responderían? Yes, I am. Ah, very good. Yes, I am. O si yo les pregunto, are you hungry? Do you know what is the meaning? Hungry? Hambre, hambriento. Exactly. Are you hungry, everyone? ¿Qué me respondería? I'm not. Si la... No, okay. I'm not. Very yes, good. I'm not. Okay, si la respuesta es no, no, I'm not. But if the answer is yes, ah, oh, yes, teacher, I am. Okay? So, así es como funciona el verbo to be en las yes, no questions. Ojo, primero colocamos el verbo to be. Luego el sujeto y luego el complement. ¿Se entiende, everybody, las yes, no questions? Yes? Yes. ¿Preguntas hasta acá? No? No. No. Ok, hagamos un pequeño exercise. Aquí tengo algunas oraciones. Quiero que las escriban en el orden correcto para formar una oración. Voy a abrir el ejercicio para que se vea un poquito más grande. Ok, look at this. ¿Pueden ver las oraciones, everybody? Yes. Yes. Okay. Look at the number one. Dice, Katie, an engineer, is. Tenemos que colocar las palabras en el orden correcto. ¿Qué va primero en una yes, no question? Is. Exactly. Is. El verbo to be. Luego de is, ¿qué debo escribir? El sujeto. El sujeto. ¿Quién es el sujeto en este caso? Katie or an engineer? Katie. Correct. Y luego el complement. ¿Cuál sería el complement? Engineer. An engineer. Correct. ¿Is Katie an engineer? Si la respuesta es sí, how can we answer that? Ajá. Yes. Si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes. 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 Very engineer. Good. Yes, she is. She is engineer. In this case, no es necesario decir engineer anymore. Recuerden que ahorita solo estamos dando respuestas cortas. Así que solo decimos, yes, she is. Ok, question, in the question number two, tenemos Jason and Luke are singers. ¿Cómo sería la pregunta acá? Are Jason and Luke singers. Okay, are Jason and Luke singers? Okay, si la respuesta es no, ¿cómo responderíamos? Imagine que la respuesta es no. Ajá, what would be the answer? No, not they. No are. No. They. They. Are. No, they are not. ¿Por qué vamos a decir they? Porque son ellos. Exactly. Estamos hablando de ellos. ¿De quién? De Jason y de Luke. Okay. Very good. Number C. David, hardworking, is. ¿Cómo sería la pregunta acá? Is David working? Hardworking. ¿Qué significa hardworking? Trabajo duro, quizás. Trabajador. Trabajador. Very good. So, is David hardworking? If the answer is yes, ¿qué diríamos? Yes, he is. Very good. Yes, he is. Very good. Next one. Is a teacher John? ¿Cómo sería la pregunta ahí? Is John a teacher? All right. Is John a teacher? Ok, si la respuesta es yes, ¿cómo sería? Yes, he is. Yes. Simple. He is. Very good. Yes,
he is? Si la respuesta es no, ¿cómo sería? No, he is. Excellent. No, he is. No. Not. Very good. Okay, the last one. We today happy are. ¿Cómo sería la question ahí? Are we happy today? Uh-huh. The answer is yes. ¿Cómo sería? Yes, is happy. ¿De quién estoy hablando? Look. Yes, we are. Eso es algo que se tienen que aprender. Cuando nosotros estamos haciendo yes, no questions, respondemos de acuerdo al sujeto. ¿Okay? Imagine en este caso, si yo dijera, are we happy today? ¿Tendría sentido si yo digo, yes, he is? ¿Puedo responder esta pregunta así? Yes, he is. No, right? Porque he no es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? We. Por eso tenemos que decir, yes, we are. Así que recuerden, yes, no questions. ¿Cuál es el orden? Primero va el verbo to be. ¿Quién va después? El sujeto. Correct. ¿Y luego? Complemento. Excellent. Very good. Now, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lastimosamente la clase es tan corta, everyone. Vamos a ir corriendo un poquito. I want you to write 3 yes, no questions using the verb to be. ¿Ok? Y van a entrevistar a su classmate. Ustedes tienen que inventarse las preguntas. Por ejemplo, are you from San Salvador? Look, verb to be, subject, complement. Are you from San Salvador? ¿Cuál sería la respuesta? Are you from San Salvador? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Y si no somos de San Salvador, ¿cómo diríamos? No. 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 I'm not. Very good. Second question. Are you tall? ¿Cuál sería la respuesta? No, I am not. No, I am not. Y los que sí son altos, ¿cómo dirían? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Very good. So, quiero que escriban 3 preguntas usando yes, no questions. Remember, primero va el verbo to be, luego el sujeto y luego el complement. Podemos preguntar también usando el is. Es decir, preguntar sobre ella o sobre él. Y podríamos decir, is your mother at home? O en lugar de mother, podríamos decir, is your father or sister or brother? ¿Ok? So, ahorita tienen 3 minutos para escribir 3 preguntas usando yes, no questions. ¿Ok? Go ahead. Escriban 3 preguntas. Solo sigan el orden. No se compliquen mucho. Sigamos el orden, ¿ok? Primero, el verbo to be. Luego, el sujeto y luego el complement. Obviamente no vale escribir estas preguntas que yo ya les hice. Cámbienle. En lugar de decir, are you from San Salvador? Escriban otra cosa. Are you from United States? Are you from Santa Ana? Are you from Brazil? No sé, cámbienle. ¿Ok? 3 questions. Go ahead. Si tienen preguntas, please, díganme. Go ahead.
Si tienen preguntas, if you have a question, just let me know. Solo tienen que escribir tres questions, everyone. Solo tres. Sigan la estructura del ejemplo, please. All right. ¿Tienen listas las preguntas? Yes. 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 Okay, let's see. Veamos. David, haga una de sus preguntas, please. Can you speak? I'm sorry, can you say? Can you speak? O sea, speak. ¿Cómo nadar? Oh, otra vez. Haga la pregunta. Can you speak? Ok, vaya. Si se fijan, en el caso de David, él dice, can you swim? En ese caso, vamos a ver ese tema después, pero en ese caso no aplica porque no hemos visto el verbo can. Ahorita solo tienen que hacer preguntas con el verbo to be, ¿ok? Oh. Yes, I'm sorry. Para los que ya se saben otros verbos, súper bien, pero vamos a ir siguiendo así ahorita simple porque hay unos que todavía no los hemos visto, ¿ok? Bien, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien tiene una pregunta con el verbo to be? ¿Voluntario para leer una de sus preguntas, please? Ah, come on, everybody. Participación. Ok, thank you. Ok, tengo... Ok, hold on, hold on. Ana levantó la mano primero y luego Joana. Ok, Ana, go ahead. Is your sister a factory? All right. So, ¿cómo responderíamos a esa pregunta, everyone? Is your sister in a factory? ¿Qué diríamos? Yes or no? Vamos, respondamos a esa pregunta. Is your sister in a factory? ¿Qué significa factory? Ok, cuando no sepamos una palabra, tenemos que preguntar. ¿Y qué es una factory? Ah, es una fábrica. So, is your sister in a factory? Si la respuesta es sí, ¿cómo sería? Yes. 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 She is. Very good, very good. Ok, Joanna, ask one of your questions. Are you fat? Are you fat? You said. Ok, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? Are you fat? ¿Qué es fat? Pregunten, quiero que hagan la pregunta, everyone. No podemos responder si no entendemos el vocabulary. So, ¿qué es fat? Gordo. Ah, cuando comemos mucho, nos hacemos un poquito... fat, right? Entonces, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? Are you fat? No, I'm not. Very good. No, I'm not. Or, yes, I am. Simple. ¿Ok? David, adelante, una pregunta, por favor. Are you feeling well today?
Very good. Are you feeling good today? ¿Qué significaba good? Bueno. Ah, so, ¿se están sintiendo bien el día de hoy? Are you feeling good today? ¿Cómo responderíamos? Yes, I am. Yes, I am. Yes, ¿y si la respuesta es no? No. No, I am not. Very good. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir otra vez a los breaking rooms. Ok, y lo que vamos a hacer ahorita es que ustedes van a estar en grupos y van a ir haciendo las preguntas. For example, Ana hace una pregunta de las que ella se escribió y todos en el grupo van a responder, ya sea con un yes o con un no. Ok, cuando Ana ya termina la primera pregunta, no las va a leer todas de una vez, solo van a ir una cada uno. Ana termina su pregunta, la siguiente persona respondió. Entonces, si su compañero es Roberto, Roberto lee su siguiente pregunta. Y Ana tiene que responder con un yes o con un no. Y luego otra vez Ana lee la siguiente pregunta, luego Roberto y así sucesivamente. Pero tienen que responder la pregunta que hizo su classmate. Ojo, si no entienden la pregunta, ¿qué tienen que hacer? Preguntar. Yes, I'm sorry. ¿Qué significa eso, right? ¿Qué es factory? No entendí la pregunta. Can you repeat? ¿Ok? Porque si ustedes van respondiendo y no entienden, les podrían estar preguntando si se bañan y ustedes dicen, no, I'm not. My gosh. No, right? Así que si no entienden la pregunta, siempre traten de preguntar qué significa. Ok, vamos a los breaking rooms. No tenemos mucho tiempo, así que tratemos de usar el tiempo de forma efectiva. Let's go. Okay, Briseida, are you there? Yes. Microphone. Are you angry? Okay, Kevin, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? No, no entendí. Okay, repeat, Briseida. Kevin no entendió. Repeat. Are you angry? Angry or hungry? Hungry. Ah, okay. Hungry is... Mm, nom, nom, nom. Are you hungry, Kevin? Not. Very good. No, I am not. Very good. Luis, how about you? Responda la pregunta de Briseida, please. Luis, are you there? Luis, micrófono. Hi. Ok. Briseida, haga la pregunta, please. Are you hungry? Ajá. Luis, are you hungry? It's not hungry. Ok, vamos a decir no. I am not hungry. I am hungry. I am not. Si la respuesta es negativa, I am not. I am not is hungry. I am not hungry. No es necesario agregarle el is, solo I am not hungry. Hungry. Very good. Ok, ahora Kevin haga su pregunta y el resto del grupo responde. Luego Luis hace su pregunta y el resto del grupo responde, ¿ok? Ok. All right. No se unió su compañero. Ok, no se preocupe, Edgar. Ahorita lo voy a unir a otro grupo, ¿ok? Micrófono, Edgar. No se escucha. Lo voy a unir a otro grupo. No worries.
No, no. Sí, hasta ahí he entendido yo. No, ve. Pero pregúntenme. Sí, sí las ha hecho bien. Vamos a ver si logramos. Pregúnteme usted. Va a lograr preguntarle. Bueno, ahí van las mías. ¿Are you from Colombia? No, I am not. No. Ajá. Y la siguiente es: ¿Are you a happy? Happy? Yes, I am. Ajá. Y la otra es: ¿Is your family watching TV? Que si a mi familia le gusta ver TV o cómo. Ajá. ¿Qué me está preguntando? No, que si su familia está viendo televisión. Televisión, ah. Ajá. No, allá. Ajá, ¿ya terminaron las questions? Yes. ¿Los dos? Ok. ¿Easy or difficult? Un poco. 50-50. Bueno. Ok. ¿Ambos respondieron las preguntas? Sí. ¿Entendieron las preguntas que su classmate hizo? Yes. Sí. ¿Seguro? Sí, solo alguna palabra fue la que sí no entendí. Ah, pero preguntaron, right? Sí, sí. That's the idea. Very good. Ok. Voy a revisar un grupo más y luego vamos al salón principal, ¿ok? Ok. Ajá, finish. Yes. Ok, ¿todos hicieron preguntas? Yes. ¿Todos respondieron? Yes. ¿Entendieron las preguntas de su classmate? Un poco. A little, ok. Yes. Very good, very good. Ok, regresamos al salón principal, right? All right, time's up. Let's go back. All right, let's go back, everyone. How was the practice? Easy or difficult or 50-50? What do you think? 50-50. Ok, ¿qué fue más difícil, hacer la pregunta o responderla? Responderla. Responderla. Ok, why? ¿Por qué? Porque a veces no se sabe las palabras. Because of the vocabulary. Ok, ok. So, a veces lo que noté en alguno de los grupos a los que estuve escuchando es que casi todas las preguntas las respondemos con I am. Incluso cuando no deberíamos. Y aquí quiero que tengan mucho cuidado, everybody, porque no siempre vamos a responder con un I am. ¿Ok? For example, por ahí escuché una pregunta. Is your mother happy? Y venimos y decimos, yes, I am. Is that correct? No. No. ¿Por qué no puedo decir yes, I am? Porque no le están preguntando por uno. Aquí no estamos preguntándole a ti, estamos preguntando sobre quién. Ella. Sobre su mamá. Mamá. Exactly. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yes, she is. Very good. Yes, she is. Ajá. Otra pregunta, por ahí escuché. Are your friends from Mexico? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Puedo decir yes, I am? Tengo amigos en México. Are, ¿qué significa are? Eres. En este caso, si estoy hablando de friends, es... Son. Plural. ¿Son tus amigos? Son de México. Exactly. ¿Qué responderíamos? Yes, they are.
Very good. Yes, yes, they are. ¿Por qué digo they? Porque ¿de quién estoy hablando? De ellos. De ellos. ¿Ok? Así que, be careful, everybody, porque casi que todas las preguntas las estamos respondiendo con yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. So, no, right? No todas las preguntas van a ser yes, I am. Así que, tengan cuidado, siempre escuchen bien el sujeto. Y de acuerdo al sujeto, así es como vamos a responder la pregunta. ¿Se entiende, everybody, las yes, no questions? ¿Con el verbo to be? Yes. ¿Preguntas hasta acá? No, no questions, no. ¿Seguros? For moment, not. Not for the moment. Tal vez durante el examen, right? Ajá. Ok. Nos ha absorbido el tiempo. Creo que no vamos a poder ver todos los temas que teníamos para el día de hoy, pero la próxima clase vamos a intentar cubrirlos todos. En la sección número 2 vamos a ver ese tema. What's this? Para los que ya trabajaron la plataforma, ya se van a sentir familiarizados con este tema. ¿Qué es esto? The first topic that we need to see is the articles a and an. ¿Cómo digo uno en inglés? One. One. Ahora bien, yo puedo decir one o también puedo decir number one. A. Ok, solo la letra A también significa one. O también puedo decir an. Y este an también significa uno. Exactly. So, but what is the difference? ¿Cuándo uso a y cuándo uso an? Pay attention here. ¿Qué significa consonant? Consonante. What is the meaning of vowel? Es una vocal. So, pay attention. Voy a usar a cuando la siguiente palabra empiece con una consonant. Es decir, que si yo tengo un carro, ¿cómo digo carro? Car. 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 ¿Cuál es la primera palabra? ¿Es una consonant o es una vowel? Consonant. Es una consonant. Entonces, ¿cómo digo un carro? A car. Ah, vamos a decir a car. ¿Ok? Ahora, lo contrario sucede con an. An es cuando la siguiente palabra empieza con vocal. For example, ¿cómo digo manzana? Apple. Apple. ¿Cómo digo una manzana? Apple. Very good. An apple. Very good. So, esa es la regla entre el a y el an. En ese caso se podría solo usar. I'm sorry, can you repeat the question? En ese caso se podría usar solamente la a como está así ahí. And they say apple. Like a apple? Ajá. Por... A apple, así? Ajá, sí, sí. Ok, en este caso, everyone, si ustedes dicen a apple, no sería correcto. Ok, sí se entendería, right? Pero no sería correcto porque tendríamos a las dos letras A como que chocando, right? Es por eso que la palabra correcta sería an apple. Si decimos solo a apple, no sería correcto, all right? Ok, veamos una practice y con eso creo que vamos a terminar porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí tengo diferentes objetos. Ustedes me van a decir si le coloco a or an.
¿Cuál es el nombre del primer objeto? Water. Ok, digo a o an. A. ¿Por qué? Water. Porque primero es consonante. It's a consonant. Very good. Ok, what is the name of the next object? Netbook. Notebook. Vamos a decir. A notebook. What is the next one? English. Aquí voy a decir an English book. Why? An English book. Look. Porque it es una vocal. Exactly. It starts with a vowel. Next exactly. One. Cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Porque empieza con una consonant. Consonante. Okay, the next one. Umbrella. Umbrella. An umbrella. Very good. Watch. A watch. Ok, ahora micrófonos apagados, please. Y voy a ir preguntando uno por uno. Solo el que le pregunte, solo esa persona puede responder. Ok. Empezamos con Steven. Steven, ¿cuál sería la siguiente? Eraser. An eraser. Can you repeat? An eraser. An eraser. Very good job. Very good job. Next one. Ronnie. Pencil. A pencil. Correct. Very good job. Next one. Mercy. Pen. Mercy, micrófono. Yeah. A pen. Very good. A pen. Next one. Let's see. Janet. Wallet. A wallet. Very good. A wallet. Let's see, Josué Daniel, bag. A bag. Correct, a bag. Next one, let's see, Anna, laptop. Okay, can you repeat? A laptop. Yes, very good. A laptop. Briseida, online dictionary. An online dictionary. Great job. Very good. Very good. And the last one, it's for Joanna Noemi. Highlighter. A highlighter. All right, a highlighter. Very good job. Excellent. So if you see, si la palabra empieza con una consonant, we say a. If the the words start with a vowel, we say an. Okay? It's clear, everybody? ¿Se entiende? Yes. 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 ¿Preguntas about this topic? No. No? Okay. No. But, unfortunately, we don't have more time. So, recuerden que siempre al final de la clase les envío la presentación de este día. Así que si quieren revisarla, you can do it. For this week, vamos a tener homework. Okay. La primera homework, of course, is la plataforma. ¿Ok? Ya saben, tienen que completar lo que es la sección 3. Tenemos un examen en la sección 3, así que también tienen que completarlo. Hay personas, repito, ya les mostré los nombres de quienes van a cero en la plataforma, así que necesito que se reporten, que digan el por qué no han trabajado. Si es porque no han podido ingresar,
díganos para poder ayudarles, para identificar el problema y poder ayudarles. Si es porque no han tenido tiempo, díganos para que nosotros podamos escribir la razón del por qué no han podido terminar la plataforma. ¿Ok? Así que esa es su primera homework. ¿Ok? Y la segunda... Ok, tengo a Kevin, no ha podido ingresar. Ok, Kevin, escribe en el grupo de WhatsApp, please, para que le demos soporte técnico. En el grupo de WhatsApp nos escribe que no ha podido ingresar y ahí le vamos a dar soporte técnico, please. Let's see. Segunda tarea, vamos a practicar un poquito de vocabulary. Para la próxima clase vamos a tener... vamos a estudiar un poquito lo que son los adjectives. Así que les voy a dar una lista y esa lista quiero que intenten aprendérselos. Ok, vamos a tener tiempo. Tenemos más de una semana para que cuando vengamos a la próxima clase, la practice se haga más fácil. Así que esta es la lista de adjectives. Son los adjetivos un poquito más comunes. ¿Ok? Así que quiero que se los vayan aprendiendo. Yo sé que ahorita ven como que, ay, teacher, son muchos. Vamos, tenemos más de una semana para aprenderlos. ¿Ok? Así que, ¿cómo digo alto o alta? Digo tall. ¿Cómo digo bonito o bonita? Pretty. Pretty. Ok, ¿cómo digo malo o mala? Bad. Bad, ok, así que vayan aprendiéndoselo, se los he puesto en español y en inglés para que se les haga más fácil, ¿o sí? Josué, ¿tiene una pregunta? Los días que vamos a recibir clases otra vez sería lunes y martes. Ok, la próxima semana no vamos a recibir clases el lunes, sino que hasta el martes, porque el lunes es asueto. Ajá. Okay. Así que nos vemos, everybody, hasta el próximo martes, ¿ok? ¿Preguntas? Okay, ¿alguien más tiene una pregunta antes de irnos? No, I don't know. Teacher, yes. Completaríamos entonces las dos secciones, la 3 y la 4. Correct, y el exam, please. Yes, así que... Viernes, ¿verdad? Correct. Remember, please, si tienen dudas con la plataforma, pueden escribir la pregunta en el grupo. A veces sus compañeros ya lo completaron el ejercicio, así que entre ustedes se pueden ayudar. Yo siempre trato de responder lo más pronto posible, así que si tienen dudas sobre un ejercicio, tomen captura de pantalla y la envían, ¿ok? Veo que Steven tiene una pregunta. Adelante. Hace poco empecé a la plataforma, pero bueno, antes de empezar la clase, ¿no? Y me había mencionado el teléfono, parecía que no me había registrado, pero antes de comenzar a hacer las tareas ya me había registrado. Ok, casi no entiendo lo que me dice porque se lo escucha como cortado, lo siento. ¿Me dice que ya inició la plataforma hace poco? Sí. Ya, ok, ya logró ingresar. Super good. ¿Le está generando algún inconveniente? Antes de ingresar a la plataforma, solo me había registrado, ¿verdad? Y usted me mencionó anteriormente que como que no parecía que sí estaba registrado, así que tengo esa duda. Vaya, sí, ¿no? En ese caso, ahorita yo estoy revisando la plataforma. ¿Qué nombre le ha colocado a su usuario? Porque yo estoy buscando así como su nombre, como Steven Emanuel, pero no me aparece. Entonces no sé qué nombre le colocó a su usuario. Steven Campos, creo. Uh-huh. Ok. Vaya, sí, porque ahorita estoy rebuscándolo y no me aparece. Entonces, es por eso. Si gusta, puede enviar una captura de su usuario. Es decir, ingrese a la plataforma y tome una captura donde se pueda ver su usuario. Por ejemplo, acá yo ingresé a la plataforma. Si se fijan, acá está mi usuario. Acá se ve que mi usuario es Clarisa Betsabe Rivera. Tómele una captura para que yo pueda ver su usuario y así revisar de el por qué no me aparece. ¿Ok? Bueno, gracias. Please. Janet, do you have a question? Sí, los adjetivos los mandarán al grupo. Ah, yes, no se preocupen, eso se los envío ahorita al finalizar la clase. ¿Ok?
Bien, everybody, we don't have more time. Thank you so much for being in the class. Cuídense, que tengan una linda semana. And remember, cualquier duda o pregunta, algo que les falle en la plataforma, al grupo, y ahí vamos a estar pendientes. ¿Ok? Así que nos vemos hasta el próximo martes. Take care. Bye. Goodbye. Bye. See you. Bye. Bye.